gracias y bienvenidos a este concierto. Durante las próximas 3 horas vamos a... No le he avisado a José de lo que diga. Ahora le hago un tique de cena. Bueno, vamos a dejarlo en 2 horas 50 para tampoco extendernos demasiado. Hasta que venga el lechero. Claro, mira, hasta que venga el lechero. Debe ser una expresión tartesia, seguramente. Vamos a recopilar algunos términos que nos han parecido muy interesantes en la ponencia, mientras estaba el compañero hablando sobre los orígenes, sobre la construcción de las identidades. La música que van ustedes a escuchar, que les va a sonar exótica, seguramente con tintes orientales, tiene también mucho que ver con esa idea de las identidades, porque todavía tenemos ese complejo de la música antigua andaluza. Cuando digo antigua, me refiero a Antonio Machín, mucho más atrás en el tiempo. Que a veces no lo entienden. Yo digo, hago música antigua. Y dice, claro, los Plater, ¿no? Digo, hombre, no, más, un poquito más. Y esa identidad de nuestro patrimonio inmaterial, todavía lo seguimos considerando como es algo de unas personas que vienen por aquí, que entran por el Mediterráneo, que nos dejan unos influjos por allá, después también en Francia, que entran los trovadores, como si los andaluces nunca supiéramos hacer nada. Siempre hemos necesitado de pueblos y culturas que han venido a esta tierra, y yo no sé para qué venían si se encontraban gente que no sabía hacer nada, que también es otro planteamiento. Entonces, en esa idea fuerza, como decía Olagüe, de esas identidades, nosotros vamos a intentar darle un poquito de forma sonora a una música que tiene tintes de Oriente, porque en un momento dado de la historia se ha dicho que es Oriente y que es Occidente, ¿no? Ese problema ya empezaba desde la antigua Grecia, con el problema que tenían con los persas. Ahí se dividió el Mediterráneo por la mitad. Nosotros vamos a intentar unirlo, porque el Mediterráneo, como bien decía en la conferencia, el comercio no solamente venía de Oriente a Occidente, también seguramente de Occidente hacia Oriente. Por lo tanto, ideas de ida y vuelta para configurar una música que todavía, a día de hoy, si ustedes cogen un libro en los colegios, en los institutos, no se contará como tal, como música medieval española. Les invito a este viaje y a buscar esa identidad sonora. Bienvenidos y disfruten del concierto.
Sí. Que se llama zanfona, también es un instrumento que tiene múltiples nombres, se le llama gironda en Italia, lira en los países balcánicos, también en la Rusia, viola da roda en los países de lengua catalana, vieille agu en Francia, hardigurdi en el Reino Unido, sinfonía en la Edad Media o organistrum también. Es un instrumento que define todo el saber medieval condensado en un sofisticado sistema, sobre todo de inventiva. Ahora es muy fácil ver un instrumento de estos
y reproducirlo, pero el proceso de creación hasta llegar a esto tuvo que ser enormemente complejo. Les estoy hablando de un momento en que la música empieza a ser más perfecta durante los siglos X y XI, fundamentalmente los monasterios. Hay que imaginarse un monasterio como una fábrica actual, es decir, los monasterios creaban trabajo y creaban y manufacturaban muchísimos productos de utilidad, no solamente doméstica, sino también para todos los talleres medievales. La música también era una artesanía que necesitaba de instrumentos para hacerla perfecta. Hace unos años, visitando el monasterio de Silos, le preguntaba yo a uno de los monjes que si no volvían a grabar discos. Y me decía que los monjes que hay ahora no sabemos cantar ninguno. Eso rápidamente me dio una idea. En la Edad Media probablemente podría haber ocurrido lo mismo en multitud de monasterios. Tenemos esa romántica idea de que todos los monjes sabían cantar y que, como en la famosa película del Nombre de la Rosa, que se está escuchando el canto gregoriano desde las montañas, ¿no?, cuando están tocando, rezando maitines. Este instrumento surge para esa necesidad que tienen los monjes de hacer música perfecta, porque había monjes que no sabían cantar. Y ellos querían dar las notas lo más perfectas posible. Por ello, inventan un sofisticado sistema de teclas que donde vaya a dar la nota en cuestión, esa nota va a ser infalible, no como ocurre cuando se pulsa con los dedos. Y una rueda que el manejo es mucho más sencillo que el de el arco de una viola o un violín. Un instrumento que pasa después a la posteridad por ser un instrumento complejo, complicado, y que desaparece de las orquestas pues por su gran complejidad, ¿no? Están viendo aquí que hay unos papelitos calzando las cuerdas del puente, porque tiene que estar la cuerda ni mucho ni poco. Es decir, si nos pasamos un poco en altura, no suena. Si la bajamos demasiado, parece una rata. Y tiene que estar ni mucho ni poco. También ustedes, tecnología punta del siglo XIII. Siempre tenemos esa extraña idea de que todo lo anterior es peor que nosotros o menos inteligente que nosotros. Sin embargo, sin esos conocimientos, nada de los artilugios que hay aquí se habrían inventado. Vamos a continuar con esa búsqueda de las identidades con alguien que las generó bastante bien. Se cumplen los 800 aniversarios del nacimiento de un rey que creo que muchos de aquí van a saber quién es, ¿no? Alfonso X el Sabio. Exacto, Alfonso X el Sabio y su maravillosa obra de las Cantigas de Santa María. Para nosotros es el libro fundamental para entender la historia de la música española y sobre todo la historia de la música andaluza. En sus crónicas se sabe que había aproximadamente unos 21 músicos que le ayudaron en esa magnífica obra de su monumento de la música nacional medieval, y afortunadamente ahora ya se empieza a poder conocerla. De hecho, hace dos semanas tenemos una exposición de instrumentos en el puerto de Santa María, y con visitas de escolares nos pedían, como los hits medievales de ese libro, que tocáramos, y ellos se sacaban su teléfono móvil y se ponían a cantar esas cantigas, con lo cual nosotros estábamos, vamos, con el pecho como un palomo de agradecidos. Vamos a reproducir una de esas cantigas con este instrumento que aparece representado en el libro, que ustedes ya lo pueden ver online. Muchísimo tiempo hemos tenido que esperar para poder, a golpe de ratón, poder ver de cerca en imágenes con una calidad absolutamente grandiosa esas iluminaciones, esas miniaturas y esa música que conserva este libro. Más de 400 músicas de la tradición antigua, algunas de composición propia, pero la gran mayoría ya era música que se cantaba y se tocaba por las calles de nuestro país, y como digo, muchas en Andalucía, ya que el 50% se compusieron entre el Alcázar de Sevilla y toda esta comarca de Cádiz. El puerto Santa María, Chipiona, Jerez de la Frontera, eran sitios donde el rey le encantaba estar y se rodeaba de sus músicos para escribir
estas músicas, como la que viene a continuación, una cantiga que habla también del trabajo de los artistas. Muchas veces pensamos que los artistas les llega la iluminación divina y están todo el tiempo pudiendo crear cosas bellísimas como si aquello fuera muy sencillo, y a veces el proceso, bueno, a veces no, casi siempre, el proceso de creación es un 10% de inspiración y un 90% de trabajo. Esta cantiga, que la vamos a hacer instrumental, contaba de un monje que tenía que decorar a una virgen y no sabía qué colores poner. Y tan cansado estaba que se queda dormido y en el sueño la virgen le susurra al oído que la debe pintar con tres colores: vermellón, azul lapislázuli y dorado. El monje, cuando despierta, dedica esa obra a los colores que ha soñado, y la cantiga lleva por título La cantiga tres colores. Y vamos a presentar un poquito de las percusiones, que también son otros instrumentos que no los consideramos muchas veces como instrumentos propios, como son el bendir, esto que ahora le llamamos
pandereta, que es un instrumento muy navideño, que sonará al final del concierto, más cerca de la Navidad. Y un instrumento que tiene ahí Sara con forma de banqueta de váter de cuarto de baño, antiguo. No sé si la ven bien. Es, no deja de ser un tambor, solo que por abajo la, no lleva piel. Tiene también diferentes instrumentos. Actualmente lo conocemos como darbuka, también se le conoce como dumbek. Y en la cultura andalusí aparece la palabra tarija o tarilla. El caso es que aquí en el Museo de Arqueológico de Jerez, tienen ustedes una, hecha en barro, una además de un niño, así muy pequeñita, porque la música en las escuelas era muy importante. Andalucía es pionera en la educación musical durante la Edad Media. Hay muchísimas crónicas que ya cuentan de una especie de conservatorios en Córdoba, en Sevilla, y viendo que aquí en el museo hay una tarilla, una darbuka para un infante, seguramente en Jerez existirían también escuelas de música. En Zaragoza aparecieron alrededor de 20 en barro, y también un yacimiento arqueológico en Mallorca, es decir, era un instrumento medieval muy usado, seguramente por la rápida construcción, lo fácil que es hacerla de barro y la utilización de las pieles siempre para cubrir este tipo de instrumentos. Y sobre este que tengo aquí, que todos saben su nombre, hablaré después. No.
Bueno, este instrumento sí saben cómo se llama, ¿verdad? La trom... El laúd, un instrumento muy curioso que se desarrolla aquí en Al-Ándalus, pese a lo que se cuentan, hablando de entidades, que esos instrumentos vienen del mundo árabe, y es justamente lo contrario. En el siglo XIII, el cordobés Al-Sakundi, en su libro La Risala Fispal, elogio del Al-Ándalus, mal traducido como elogio del Islam en España, habla en unas epístolas, en una serie de cartas, peleándose con el emir de Marruecos, de quién, qué reino era mejor, si Marruecos o el Al-Ándalus, ya un poco en decadencia, que le tocó vivir a Al-Sakundi allá por el siglo XIII. Por cierto, que es casi coetáneo al rey Alfonso X. Era apenas un niño Alfonso cuando Al-Sakundi ya era un sabio de Córdoba. Bien, pues en múltiples capítulos en ese libro cuenta sobre los instrumentos que hay en la España medieval que no existen a la otra orilla del mar Mediterráneo. Instrumentos como, entre otros, el rabel, las violas, el dumbe, los bendires y el laúd. Tenemos esa idea de instrumentos que a nosotros nos pueden resultar exóticos y no los consideramos como parte de nuestro patrimonio, a pesar de que en el libro de las Cantigas de Santa María aparece el mismísimo rey tocando este instrumento, pero en un momento determinado de nuestra historia desaparecen. ¿Y cómo desaparecen? Es lo que hablamos antes. Como no podemos ver hasta regia, pensamos que no existe y no lo entendemos como identidad de nuestra música. Sin embargo, es un instrumento con el que muchas crónicas andaluzas cuentan rasgos muy propios de nuestra música actual. Por ejemplo, aparece en el libro de las Cantigas la primera pose flamenca de toda la historia. El rey con la pierna cruzada tocando el instrumento. No me digan ustedes que esta pose no es flamenca actual. Pues ya aparece en una miniatura del siglo XIII. O algo que durante el barroco abre muchas de las obras que lleva por nombre preludio. Los preludios están escritos, pero los preludios tenían que desarrollarse porque era donde el instrumentista va templando el instrumento para que coja calor, tanto el instrumento como sus manos, o para comprobar que está afinado. Eso ya se venía haciendo en Al-Ándalus, y yo lo he venido haciendo al principio de cada tema, estas especies de improvisaciones. Me sirven para ver si el instrumento está afinado o afinarlo sobre la marcha y entrar poco a poco en el modo, es decir, en la melodía que va a sonar después, con lo cual me sirve al propio intérprete concentrarse, al músico que acompaña también saber qué pieza vas a tocar y al oyente prepararlo para la melodía. Esto se desarrolla en Al-Ándalus y se exportará al resto de todo el continente europeo. ¿En qué música andaluza existen estos preludios? Que el cantado está esperando, muchas veces interminablemente, porque el papel del guitarrista ya está llegando a unos límites que dura más el concierto de la guitarra que los cantes, ¿no? Este verano en el Alcázar, ¿verdad? Vimos un concierto de flamenco y de la hora, yo creo que serían 40 minutos de preludio de guitarra y 15 de cante, después el otro de aplauso. Como no tenemos cantado, ya me puedo... Nosotros, como no queremos adelantarnos como el Corte Inglés a la Navidad, vamos a seguir haciendo música andalusí, no navideña, pero sí con esa estructura de copla estribillo. Thank you.
¿Saben que acaban ustedes de hacer una auténtica proeza? No el hecho de tocar las palmas en sí, que no es complicado, pero sí seguir este acompañamiento, porque mientras la pieza está en compás ternario, es decir, que hay que ir contando de tres en tres, ustedes están tocando las palmas en compás binario. Y en cada golpe de la palma están entrando en un sitio distinto en el compás siguiente. Eso se llama polirritmia y es también algo propio de la música flamenca y de la música andaluza. La posibilidad de ensamblar a unísono distintos ritmos y que funcionen. Para que vean cuántas cosas están debajo de las piedras de nuestra música que al no estar representados en partituras simplemente se ignoran y por eso no se estudian. Es la problemática que tiene la música a la hora de estudiar, que seguimos usando los parámetros del siglo XIX o siglo XX para recomponer música que estaba escrita o desarrollada con otras mentalidades, con otros hábitos y otros usos, ¿no? Es como si dentro de 1000 años encontraran una grabación del cumpleaños feliz y dijeran, ¿y por qué no escribieron esta música? Porque simplemente no lo necesitábamos. ¿Alguien tiene la partitura de cumpleaños feliz en los cumpleaños? ¿Alguien que está así cantándola? No, pues lo mismo con este tipo de músicas. No había esa intención de escritura. Sí había mucha espontaneidad. Y todo eso ha servido para el acervo genético que pienso yo que tenemos muchas veces los músicos andaluces. Una profesora del Conservatorio de Sevilla me decía en una ocasión, charlando con ella, muy buena persona, flautista, decía, los músicos tocan como son. Si un músico es soso, la música va a sonar a soso. Si un músico es fullero, la música va a sonar fullera. Y si un músico es muy remilgado, la música va a sonar remilgada. Porque la música mueve los instintos más básicos de quienes somos nosotros. Nosotros esperamos que no hayamos sido ninguna de esas tres cosas. No sé, yo tampoco sé cuánto tiempo llevamos, pero ya casi estamos llegando al final y nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a José su invitación, porque para nosotros siempre es un placer estar en tierras jerezanas haciendo esta música y compartiendo nuestras inquietudes y nuestras ideas musicales para darle un poco de significado a nuestra labor. Y nos vamos a despedir con la primera pieza que aprendimos de música antigua. Correría el año 95-96, no recuerdo bien. Yo estaba estudiando Historia del Arte en la Facultad de Historia, Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Y llegó a mis manos una cinta de cassette TDK grabada por las dos caras, con una pegatina que ponía Continente y al lado de Continente, ¿se acuerdan ustedes, no? Continente. Y al lado ponía música antigua. Yo venía del mundo del flamenco, del mundo del pop, y fue la primera vez que escuché aquella maravillosa música e inmediatamente me conectó con algo en mi interior. Nunca sabré explicarlo 100%, pero a partir de aquel instante no he podido dejar de reproducir y de aprender estas músicas e intentar rescatarlas y que sirvan para que disfrutemos de este patrimonio inmaterial. Como no sabía cómo se llamaba y me sonaba moruno, la titulé La Morita. Así que para todos vosotros, esta morita que ya lleva conmigo pues 25, 26 años. Sara Marina, Emilio y Alba, gracias.
van a permitir un pequeño bis, si quieren, y les cuento propiedades curativas de este instrumento. Así que el instrumento antipandemias, ¿verdad que estamos? ¿Sabían ustedes que la musicoterapia ya existía en Al-Ándalus? La musicoterapia es algo que nos venden a veces en algunas páginas de internet como algo milagroso, pues la Edad Media ya existía. De hecho, hay en un tratado donde aparece dibujado el laúd, que en este caso era solo de 4 cuerdas, el resto de cuerdas se le fueron añadiendo conforme evoluciona la música, y en ese tratado cada una de las cuerdas lleva escrita una palabra en árabe. Cada una de esas palabras significa uno de los 4 fluidos que componían el interior del cuerpo humano. Pensaban que esos 4 fluidos, los humores, así como se llamaban, tenían que estar equilibrados para que esa persona estuviera sana. Si estaba alguno en exceso o por defecto, esa persona estaba enferma. Por lo tanto, había médicos que, tocando las cuerdas asociadas a esos fluidos, podrían sanar a esos pacientes. Nosotros vamos a intentar sanarle de los males, si es que alguien está malo, así sí, para que todos se vayan felices y contentos. Mañana y tarde.